nosotros ya Juan Medina, Enfoque 2.0 con el amigo, ¿qué tal? Hola, un saludo a ti y a los amigos que nos sintonizan. Microsoft presenta la primera computadora de escritorio. La compañía da a conocer la llegada de su nuevo equipo, el Surface Studio. La compañía Microsoft finalmente presentó su nuevo equipo, la Surface Studio, su primer equipo de escritorio. Al igual que en los equipos de Apple, las iMacs, se trata de un all-in-one o todo-en-uno, ya que todos los componentes están en la pantalla y en la base del monitor. El equipo cuenta con 32 GB de memoria RAM, 2 TB de almacenamiento y un GPU creada por la firma NVIDIA. Su pantalla tiene un tamaño de 28 pulgadas y está equipada con 13.5 millones de píxeles. Además, es táctil. Panos Panay, responsable de ingeniería de los dispositivos Microsoft, aseguró que se trata del monitor más delgado dentro de un acabado de aluminio, ya que cuenta con un grosor de 12.5 milímetros. En su base, posee un conector de audio, lector de tarjetas SD, mini DisplayPort, Ethernet y 4 puertos USB 3.0. De igual manera, el equipo incorpora un Surface Dial, un cilindro táctil que nos permite realizar pequeños ajustes de manera más cómoda y sencilla. Para sacar más partido al gadget, la pantalla del equipo puede inclinarse totalmente y de tal manera que permite que el Surface Dial se conecte a la pantalla y nos permita manipular selecciones como el color y otros filtros de imagen y aplicaciones para el diseño gráfico. Surface Studio llegó a las tiendas de Microsoft Store el pasado jueves 27 de octubre y está disponible al precio a partir de los $3,000. Este equipo viene a enamorar a los programadores y diseñadores gráficos con su atractivo y lo robusto de su hardware en la interfaz del sistema más utilizado y conocido en el mundo, Microsoft Windows. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias, Juan. Buenas noches.